buenos días a todos. Introduciros a Guillén, que ha venido a visitarnos esta semana. Él es ingeniero en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Barcelona. En la especialidad telemática, está especializado en temas de investigación relacionados con inteligencia artificial y machine learning. Y nos va a presentar esta conferencia, que puedes darnos un pequeño detalle inicial y comenzar cuando tú desees. Bueno, en realidad esto es una charla que dimos hace un par de meses en el Payata Barcelona y que ha sido aceptada para ser expuesta en Australia dentro de unas dos semanas, creo que es del 4 y el 9 de agosto, en una conferencia sobre redes que se llama SONAM. Y bueno, como no me llegaba el presupuesto para irme hasta Melbourne, pues vine aquí a darosla a vosotros. Y bueno, básicamente es un análisis que hice con un amigo mío de la Universidad de Dubái, que es José Berengueres, que versa sobre cómo hemos conseguido, a partir de los datos de una aplicación de móvil que se llama My Happy Force, que ahora explicaremos, crear un modelo para predecir si un empleado va a dimitir de su trabajo o no. Pero bueno, antes de ponernos a empezar a hablar, os hablaré un poco de mí. Y bueno, soy Guillem Durán Ballester, estos son mi Twitter y mi cuenta de GitHub. Todo el material de esta charla está ahí escrito en inglés, tanto el código como estas diapositivas, junto con su guión. Así que si queréis no escucharme y luego meteros un momento en Google Slides, estará ahí todo escrito así en plan bien. Y bueno, de pequeño quería ser hacker, así que me dediqué a estudiar telecomunicaciones. Y ya cuando era un poco más mayor y vi que eso no era lo mío, pues me decanté más por análisis de datos e inteligencia artificial. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Madrid, en una startup que se llama Sourced, extremadamente friki, muy guay, pero soy de Mallorca. Y bueno, estoy muy contento de ser uno de los organizadores del meetup de PyData que hemos montado. Y estamos pensando hacer una superconferencia el verano que viene, así que si a alguien le mola el tema del análisis de datos y quiere venir o hablar o informarse sobre cómo queremos montarlo, pues que luego hable conmigo. Y ahora, bueno, pasemos un poco ya a lo que es la charla. La aplicación de la que se hablaba y sobre la que hemos utilizado todos sus datos se llama My Happy Force. Es básicamente una aplicación que se ofrece a diferentes empresas para poder tener feedback de sus empleados. Básicamente tiene tres features principales. La primera de ellas es que permite votar de forma anónima a cada empleado una vez al día sobre cómo de feliz está en una escala de 1 al 4. Como podéis ver con las caritas, puedes darle y eso se va registrando. Puedes publicar comentarios de forma anónima y bueno, estos comentarios que escribas serán publicados en un foro en el que los demás empleados podrán darle like o dislike, o incluso tú mismo a tus comentarios si te apetece. ¿Sobre qué hablaremos exactamente en esta charla? Bueno, primero pues presentaremos un poco el dataset con el que hemos trabajado para construir los modelos. Luego enseñaremos un poco cómo están distribuidos los datos, qué es lo que hay, echar un vistazo a lo que se llama análisis exploratorio de datos. Luego pasaremos a la parte ya de análisis de redes y cómo utilizar teoría de redes para crear features o características que sean luego utilizables en modelos de machine learning. Y cómo mejorar la capacidad predictiva de nuestros modelos, pues utilizando teoría de redes. Luego nos meteremos un poco más en qué tipo de modelo hemos usado y cómo interpretarlo a la hora de predecir si un empleado va a dimitir o no. Esto es CHARM, básicamente. Y luego, si os interesa, pues podemos ver un poco el código que se ha utilizado para crear todo este análisis. Empecemos. ¿Qué tipo de dataset tenemos? Bueno, básicamente tenemos datos equivalentes a cada una de las features de la aplicación. Primero de todo, pues bueno, tenemos datos sobre los votos, unas 221.000 columnas, no, filas, perdón. Comentarios tenemos casi 30.000 y likes pues un montón. Tenemos casi 284.000 likes y 52.000 dislikes que han puesto los usuarios de forma anónima a sus colegas de la empresa. Obviamente, todas estas características se comparten a nivel de empresa. Tú no puedes votar ni comentar con alguien que trabaje en un sitio diferente.
Entonces, bueno, a la hora de cargar esto en Python, tenemos cuatro CSVs diferentes. El primero de ellos equivalente a votos. Bueno, básicamente, como esto está anonimizado, o sea, al ser la aplicación, al dar prioridad a todo lo que es anonimato de datos y para poder publicarlos, hemos anonimizado tanto el nombre de la empresa como el nombre de los empleados. Y en este caso, pues tenemos para cada... ¿Esto tiene un botoncito láser? Sí. Para cada empleado un número dentro de su empresa, o sea, y bueno, el hash de la empresa en la que trabaja, cuándo votó y lo que votó en una escala de 1 a 4. 1 es estoy muy infeliz, 4 es feliz. Bueno, a nivel de comentarios tenemos otra vez las dos columnas para identificar un empleado de forma única, un ID de comentario que identifica también el comentario de forma única. Esto de aquí era lo que era el comentario, pero como contiene información confidencial y no es plan publicarlo, pues lo hemos anonimizado cambiando cada letra por un asterisco. Entonces puedes seguir analizando estadísticas sobre el tamaño del comentario, pero no tienes acceso a lo que escribió esa persona en un momento determinado. Entonces, aparte tenemos cuándo se publicó y número de likes y dislikes recibidos en ese comentario. Tenemos otro CSV para datos de likes y dislikes, es básicamente comment ID que había en el comentario para poder unir una tabla con otra y qué empleado de qué compañía dio like o dislike al comentario. Y bueno, si lo que queremos es medir cuando un empleado dimitió, nos hace falta otro CSV en el que se contiene pues, la fecha de última participación del usuario en la aplicación. Aquí tenemos el número de votos que dio el usuario, esto en realidad no lo usamos, pero viene, es gratis. Y si ese usuario todavía está dado de alta o no en la aplicación. Entonces, si un usuario habrá dimitido, si bueno, en un momento dado dejó de utilizar la aplicación antes del momento que estamos mirando y ya no existe en la base de datos. Entonces, a partir de aquí ya creamos la variable que queremos modelizar, que es si un usuario ha dimitido o no. Entonces, bueno, esto es lo que os he dicho. De cara al dataset, cosas con las que quedarnos, de cómo va. Tenemos información sobre los votos, sobre los comentarios de los usuarios, sobre cómo se han dado like y dislike, y podemos inferir si ha dimitido o no. Esto estaba en cuatro CSVs diferentes que tendremos que cargar para procesarlos. Y bueno, 34 compañías y 4.356 empleados durante un rango de 2 años. Más o menos, el dataset no se puede considerar Big Data, pero da para analizar, como ahora veréis a continuación. Entonces, pasemos a explorar un poco los datos. ¿Qué hablaremos aquí? Bueno, pues características generales que se pueden ver sobre todo el dataset. Por ejemplo, aquí tenemos el número de votos que se han emitido por día desde abril de 2016. Cada uno de estos colores representan el número de empleados que han votado de cada una de las compañías. Y bueno, podéis ver esto de aquí, estas pequeñas bajadas, cada una de estas representa un fin de semana. Entonces, básicamente lo que nos dice este gráfico es que aparte de verse una tendencia que va aumentando tanto en el número de votos como en el número de empresas que se han apuntado en la aplicación, pues que la gente los fines de semana suele pasar bastante de utilizar la aplicación. Ya que es una aplicación de trabajo, normal que los fines de semana se use menos. Y aquí tenemos lo que es un histograma que representa la respuesta a How happy are you at work today? Que es lo que la aplicación está en inglés, ¿no? Entonces, todo lo que ha votado la gente en la pantallita de las caras lo tenemos aquí montado en forma de histograma y repartido por empresas. Al no haber un voto neutral, pues podéis comprobar que la gente por defecto vota 3. O sea, si hubiera, imagino, de 1 a 5, pues seguramente la gente también votaría 3 igual, porque mis amigos que tienen la aplicación es en plan, ¿estás feliz? Dicen, estoy normal. Y como no hay normal, pues pongo la carita esta sonriente para, bueno, mejor que poner esta de ñeee. Además, el hecho de que estas tengan nombre y estas no, es en plan, si tú no estás feliz,
pues te cuesta un poco más decir cómo de infeliz estás, porque esto yo no entiendo muy bien qué significa. Pero bueno, así que a lo mejor sería curioso analizar el cuánta gente vota feliz, porque aquí ya te dicen muy bien, I'm awesome, o I'm good. Pero esto como no pone nada, a lo mejor la gente dice, bueno, no sé si decir y cabreo monumental, o a partir de cuándo se vota dos. Bueno. Obviamente también aquí tenéis, bueno, dividido por empresas, y esta simetría en los votos, pues conviene tenerla en cuenta, ya que el hecho de que alguien te vote tres, pues tampoco aporta demasiada información, ¿no? Esto que veis aquí es un radar chart que indica, en función de los días de la semana, cómo se han distribuido las puntuaciones medias de votos. Cosas curiosas de aquí. Bueno, se puede ver que, en contra de la intuición de todos, al menos la que yo tenía al principio antes de analizar los datos, el lunes no es el día más infeliz de la semana. Resulta que es el martes. No sé vosotros, hombre, sí, ya fijáis, martes, día más infeliz de todos, pero obviamente el salto mayor en felicidad de un día para otro, pues es el que está de los domingos a los lunes. Resulta que la gente que vota los fines de semana está bastante más contenta, fijaos, como se va acercando el viernes y la felicidad aumenta. Luego ya en domingo es en plan, bueno. Lunes la gente está bastante amargada, pero no es hasta el martes que la gente acaba de deprimirse completamente. O sea, y bueno, aquí lo que tenemos es el efecto de likes que puede recibir un comentario en función del día en el que se haya posteado. Cosas curiosas. Puede ser que el lunes no sea el día más infeliz, sí que es el día más hater. Si tú pones un comentario el lunes, de media va a tener pues 1,5 likes menos que si lo pones en fin de semana. Obviamente, a ver, bastante lógico, porque si tú usas una aplicación de curro un fin de semana, a la que no estás obligado a usar por contrato, seguramente sea porque estás de buen humor y te gusta tu trabajo. Entonces, es normal que si posteas un fin de semana, la gente que esté con la aplicación y esté pendiente, pues sean los que están más contentos con su curro. Y si posteas un lunes después de venir de domingo, pues no sé, yo al menos daría dislike a todo, porque los lunes estoy insoportable. Entonces, cosas relevantes de aquí, pues ver cómo entre lunes y fin de semana pues hay 1,5 likes de media, así que si queréis ser los más populares de vuestra empresa, aunque los demás no sepan quiénes sois porque es anónimo, postead los fines de semana. Os evitaréis mogollón de haters. Y aquí, bueno, hemos intentado dibujar lo que es el número de gente que ha dimitido a lo largo del tiempo, desde que la empresa empezó. Aquí podéis ver, bueno, lo mismo que era con los votos, agrupados por empresa y por número de empleados que han dimitido a lo largo del tiempo. Cosas curiosas que se pueden observar aquí. Bueno, por un lado tienes un pegote enorme de usuarios aquí en 2014, antes de que empezara la aplicación, que han dimitido. No pasa absolutamente nada hasta 2015, en marzo, que a partir de ahí solo dimiten empleados de una empresa. Y luego tenemos aquí un día que toda una empresa decidió dimitir a la vez. ¿Qué nos indica esto? Pues que seguramente estos datos tengan algún tipo de fallo, o la interpretación que estemos haciendo de ellos no sea la más adecuada. Obviamente, el hecho de asignar a un usuario si ha dimitido o no, ya hemos dicho antes que lo hemos hecho en función de la última interacción que tuvo y si sigue en la base de datos. ¿Qué pasa? Con esta definición no estamos teniendo en cuenta si, por ejemplo, estos usuarios de aquí eran usuarios de prueba que, bueno, se metieron para probar cómo iba la base de datos, o aquí que solo hay una empresa, posiblemente al ser de 2015 principios se tuviera que estaban en fase de pruebas y que tampoco deberíamos tenerlo muy en cuenta, o esta de aquí es más probable que hubiera una empresa que se diera de baja de la aplicación en lugar de que dimitieran todos los empleados. Entonces, este gráfico nos induce a pensar que a lo mejor la base de datos no está tan limpia como creíamos y que haga falta un poco de procesado extra para poder hacer un modelo de machine learning que no sea basura. Entonces, bueno, recap del capítulo. Importante dibujar los datos, pueden salir cosas interesantes, cuesta bastante poco hacer un gráfico y además da para un capítulo de charla. Tened en cuenta asimetrías en el dataset,
por ejemplo, lo de los votos que os he dicho, que la gente vota mucho más 3 y 4 que 1 y 2. Obviamente, no sea lo mismo los datos que haya entre semana o fines de semana. Si tú tienes algo a lo que no estás obligado y que depende de tu curro, si lo usas en fin de semana es porque te gusta tu trabajo. Y pueden estar los datos muy sucios. Entonces, vamos a tirar de teoría de grafos para intentar ver si realmente los datos están mal, somos nosotros que nos hemos equivocado o, bueno, poder intentar encontrar estructuras adicionales que nos permitan estudiar un poco más el dataset en profundidad. ¿Quién ha trabajado con grafos aquí alguna vez? Porfa, ¿lo va a levantar la mano? ¿Ninguno? Perfecto. Bueno, tú ya lo sé. Grafos. Son estructuras matemáticas compuestas de nodos o vértices y edges, que no sé cómo se llaman en castellano. Aristas. Aristas. Gracias. Que no, la primera vez que hablo de grafos en castellano. Y bueno, en este caso utilizaremos esta estructura matemática para representar relaciones entre empleados. Cada uno de los nodos será un empleado. Por ejemplo, cogemos aquí el par empleado y compañía, lo meteremos en un nodo y asignaremos un vértice que una dos empleados si uno de ellos posteó un comentario y el otro le dio like o viceversa. Entonces, ¿qué tendremos? Cada una de las bolitas representará un empleado y cada uno de los vértices representará si estos dos han interactuado. ¿Qué pasa? Que definir interacción en estos casos pues no es demasiado sencillo, hay un montón de criterios. Puedes elegir la definición de interacción que te dé la gana. En este caso, la más simple de todas es decir, vale, pues vamos a unir dos empleados si uno de ellos ha dado like al otro, sin distinguir si fue A que dio like a B o B que dio like a A, y en el vértice le asignaremos un peso, o sea, el numerito aquí, que será la suma de los likes y los dislikes, por ejemplo. Hay más formas de definir interacciones. Se podría decir, esto es lo que se llama grafo no dirigido, que se da igual un sentido que otro. Si quisiéramos añadir un sentido, es decir, no es lo mismo que B dé like a A o A dé like a B, se llamaría grafo dirigido, y también se puede usar como forma de definir interacciones, o incluso en lugar de que el número sea el peso de cada una de las aristas, el número de likes más dislikes, podríamos usar lo que José llamó likeability, que es de todos los likes y dislikes que te han dado, cuál era la proporción de likes, plan, cómo de querido eres por tus compañeros. Si tienes un likeability cero, puede ser o porque nadie te ha dado like y pasan de ti, o porque tienes muchos likes y dislikes, o sea, interacciones, pero eres odiado y solo tienes likes. Entonces, un likeability de 1 significará que solo te han dado likes, y un likeability de 0, o que has sido ignorado, o que solo tienes dislikes. Luego, a partir de aquí, puedes inventarte la forma de juntar dos empleados que te dé la gana. Por ejemplo, podrías decir, vale, pues en lugar de likes y dislikes de uno a otro, pues si los dos han interactuado con el mismo comentario, pues los voy a unir. Por ejemplo, entonces esto nos daría lugar a otro grafo completamente diferente del que podríamos extraer otro tipo de información. Plan, ¿cómo de mucho tiendes a hacer lo mismo que otro de tus compañeros? Cuando este significa pues lo mucho que dos compañeros se quieren, digamos, se gustan. La gracia es que al ser anónimo, estas dos personas no saben quién es la otra, solo pueden interactuar en función de lo que han visto escrito. Y esto es cómo se representa una empresa. Si cogemos ese grafo, lo dibujamos con diferentes propiedades, ahora lo explico, tranquilos, no muerde. Y bueno, aquí podemos observar cómo han interactuado todos los usuarios de una empresa. Propiedades que he dibujado. Primero, bolitas. Cada una de estas representa un empleado. Y tenemos el tamaño de la bola, representa cómo ha votado ese empleado. Bolas más grandes, empleados más felices.
bolas más pequeñas, empleados más amargados. Si tenemos bolas tamaño micro, es que no existe información sobre lo que ha votado esa persona. Color. Color es likeability, lo que os he dicho, el ratio entre likes y dislikes. Muy rojo, molas. Muy azul, te odian. Si está transparente, es que no existe información al respecto. Véase. O porque no ha recibido absolutamente ningún like ni ningún dislike, o porque ha pasado algo en la base de datos que pues, ha desaparecido la información que había. No sé. Y finalmente, tenemos las conexiones o vértices entre diferentes empleados que están coloreadas por el ratio de likes y dislikes que ha habido entre ellos dos. Una pregunta. Dime, sí. Si tienen el mismo número de likes y dislikes, también es cero, ¿no? Mismo número sería 0,5. Sería el número de likes partido número de likes más número de dislikes. La proporción es el... Eres indiferente. Exacto. Cuando posteas algo, pues bueno, tienes la mitad de gente que te odia y la mitad que te da like. De hecho, estos son los amarillos. Las conexiones amarillas, todo lo que veáis amarillo, pues son empleados que, bueno, ni fu ni fa, están ahí. Reciben, a veces les dan caña y a veces pues los quieren. Los que veáis en verde son flujos donde ha habido una predominancia de likes. Y lo que veáis en rojo son haters, básicamente. Por ejemplo, aquí había un empleado que solo hay información de lo que ha recibido, pero que, vamos, se lo comían con patatas. Este era hater máximo. Luego también, bueno, si os fijáis, hay algunos que son un poco más oscuros que otros. Esto va a función del número de interacciones que ha habido. No es lo mismo haber hecho solo un like que te hayan dado 100. Entonces, todo lo que veáis así resaltado más fuerte es gente que ha interaccionado mucho y entonces el color de ese vértice será más fiable. O sea, sí que hay algunos haters aquí de, bueno, yo me he conectado de vez en cuando para dar dislike, pero vamos, los haters máximos son estos dos señores de aquí, en esta empresa, y bueno, los más populares suelen estar por el centro, por un tema de cómo dibuja los grafos, los algoritmos que hay para dibujar estas cosas en 2D, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver aquí, hay un mogollón de empleados de los que falta información. Todo lo que sean bolas o transparentes o puntos muy pequeños significa que algo está fallando en la base de datos y que no hemos podido recuperar información referente a alguna de sus propiedades. Entonces, seguramente, si metiéramos esto en un modelo predictivo, lo que aprendería, en lugar de si un empleado va a dimitir o no, lo que aprendería sería si un empleado ha sido borrado de la base de datos o no. Entonces tampoco nos sirve mucho, porque si no tienes información y llenas, por ejemplo, esto con cero, con información de votos, diría, vale, pues los empleados que han votado cero han dimitido. Y no, lo que estás haciendo es que esté encontrando qué usuarios han sido borrados de la base de datos. No te da información de lo que podría pasar en función de cómo ha interactuado ese usuario en la aplicación. Entonces, antes de poder pasar un modelo de Machine Learning, es importante limpiar la base de datos de todos los usuarios que puedan inducir errores en el futuro. Esto es lo que decía antes, son aquí los haters y los que les falta información. ¿Cómo vamos a montar el modelo? ¿Y cómo vamos a limpiar todo lo que es la base de datos? Bueno, primero de todo, vamos a elegir una fecha de predicción, es decir, vale, tengo datos de 2 años, voy a ponerme a día 20 de enero del 2017, porque tengo datos hasta abril, por ejemplo, es decir, vale, de aquí me quedo los datos del pasado para intentar predecir si en los próximos 3 meses esos empleados que evalué a día 20 de enero van a seguir en la empresa o no. Si entre el 20 de enero y los 3 meses siguientes esos empleados dimitieron, los marcaré como va a dimitir en el futuro y si no, pues como no va a dimitir en el futuro. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, me voy a quedar con los empleados que hayan usado la aplicación después de mi fecha de predicción, porque si ya están fuera de antes puede inducir errores y seguramente sean esos que estaban antes, que os he enseñado en el grafo. Más que nada porque lo más probable es que esos que faltaban información fueran porque dimitieron en el pasado y se borraron de la base de datos sin querer. Entonces, te evitas
usar empleados que ya estén dimitidos, usas solo los que estén trabajando en la empresa en ese momento, y para saber eso, pues la forma más fiable es asegurarte de que hayan usado la aplicación después de tu fecha de predicción, que tengan un número mínimo de votos y likes y dislikes, porque es lo que decía antes, si un empleado no ha votado absolutamente nada, es difícil poder decir algo sobre él con seguridad. A lo mejor es un pasota, a lo mejor es que lo han echado y lo han borrado de la base de datos. Como no lo sabemos, pues no me la juego y añadimos un umbral mínimo de uso de la aplicación. Y bueno, aquí podéis ver diferentes compañías. Cada compañía es una especie de pequeño mundo en el que las cosas van un pelín diferentes de una a otra. Pero bueno, aquí por ejemplo podéis ver con lo que os he contado antes, una vez limpiados los datos, aquí ya veis que todos los puntos existen, digamos, podéis ver en rojo el número de empleados que va a dimitir y en azul el número de empleados que seguirá en la empresa después de la fecha de predicción. Según la empresa, pues bueno, mira, aquí resulta que un montón han dimitido, aquí muchos menos. Hay empresas que en un mes se les va, que en tres meses se les va la mitad de la plantilla y hay otras que no se les va a nadie. Entonces, bueno, cada empresa tiene su propia política, ¿no? Estas son todas las empresas que al final, después de limpiar los grafos, la base de datos, pues hemos conseguido mantener, ¿no? Aquí ya veis que todas las conexiones, bueno, todos estos grafos son compactos, cada uno representa una empresa y lo que os decía, estos en rojo son los que dimitirán durante los próximos tres meses a nuestra fecha de análisis. Bueno, pues podéis comparar un poco las diferentes estructuras de cómo están conectadas las diferentes empresas. En este caso, los vértices los hemos coloreado de azul a rojo y en función del número de interacciones que ha habido. Interacciones, recuerdo que era el número de likes más dislikes, entonces cuanto más rojo esté algo es que esos dos usuarios han interaccionado más entre ellos, se han dado más likes o más dislikes, eso ahora mismo no lo analizamos cuál de los dos es, y en azul significa que han tenido relativamente pocas interacciones. Entonces, ejemplo, aquí se puede ver una empresa en la que hay un poco de todo, tienes gente relativamente naranja que está ahí medio, otras que entre que son pocos y que no postean y que no dimiten, pues de aquí poca cosa se puede sacar. Empresas grandes en las que no dimitirá ningún empleado y que están relativamente bien conectadas. Otras en que justamente los que van a dimitir son los que más usan la aplicación. Empresas muy grandes en las que todo el mundo usa la aplicación, o incluso esta, si os fijáis aquí, estas dos, son las que más han interaccionado sus usuarios, tienen el grupo más compacto aquí, bueno, esta tiene unos cuantos ahí añadidos, pero bueno, esto es un poco toda la información de la que constamos para construir nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, cosas a recordar sobre cómo analizar bases de datos utilizando redes. Primero, decide cómo vas a montar tu grafo. Importante, hay diferentes criterios para construirlo y cada cual pues indica un aspecto diferente de los tipos de interacciones que ha habido entre los empleados. ¿Cómo definís interacción? ¿Cómo vais a representar los grafos que habéis construido en función de qué, cómo decidáis mapear los diferentes datos a atributos visuales? Pues obtendréis un tipo de dibujo u otro muy diferente entre ellos, ya en función de lo que queráis estudiar en concreto. Y bueno, sirve muy bien para tener una idea general de cómo está estructurada tu base de datos, cómo los diferentes empleados han interactuado entre ellos y si tienes información que te falta y no te has dado cuenta en un primer análisis. Aquí tenemos una base de datos más o menos organizada. Vamos a hablar un poco de cómo construir exactamente un modelo de Machine Learning que nos permita predecir el riesgo de que un empleado vaya a dimitir. Tendremos diferentes tipos de variables. Primero, variables que describen un empleado en concreto. Es decir, cogiendo los datos en bruto de lo que ha hecho ese empleado, véase votos, comentarios y likes y dislikes que ha dado, pues sacar descripciones estadísticas que hagan un resumen de esos números, véase
número medio de sus votos, número de votos que ha hecho, desviación típica de lo que ha votado. Por ejemplo, la desviación típica de lo que ha votado, puedes ver cómo de volátil es un empleado. Un tío que siempre te vote 3 y un día te vote 1, es que posiblemente ese día pues esté muy cabreado y alguien lo haya puteado. Si es un señor que un día te vota 1, como otro día te vota 4, pues el hecho de que un día haya votado una cosa o la otra, pues a lo mejor no es tan relevante de cara a predecir su estado de ánimo, ¿no? Bueno, luego aparte, pues cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Longitud media de los comentarios que ha hecho, número de comentarios, bueno, cualquier tipo de descriptor se puede añadir como feature individual. Esto de aquí son features o atributos, o sea, no sé si estáis acostumbrados con el lenguaje de Machine Learning, es cada una de las columnas de mi base de datos, básicamente. Si no estáis acostumbrados al tema de Machine Learning, así como muy rápido, tienes una base de datos con columnas, un mogollón de filas en las que cada fila representa un empleado, y otra columna que es lo que quieres predecir, que será un 1 o un 0 en función de si es empleado dimitido o no. Metes una pila enorme de álgebra lineal, se lo das al ordenador, te lo optimiza y te da un modelo pues, que irá mejor o peor en función de lo bien que hayas sabido elegir las columnas que le pasas. Lo grande que sea tu base de datos y la potra que tengas, básicamente. Uso de Machine Learning casi muy rápido. ¿Otros tipos de columnas que puedes poner? Esto se llama, bueno, José lo llamó company-wide features, que son columnas que serán comunes a cualquier empleado que trabaje en la misma compañía. En lugar, así como las otras, cada empleado tenía sus propios números en esas columnas, en esta todos los que trabajen en la misma compañía tendrán los mismos números. ¿Por qué? Porque bueno, esto por lo visto se utilizó en un paper presentado también en la conferencia de SONAM del año pasado por LinkedIn, en el que cuando ponían información sobre la compañía en la que trabajaba ese empleado, pues conseguían mejorar los números. ¿Por qué? Bueno, tampoco lo justificaba mucho. Podría deberse a que el hecho de que tú trabajes en una compañía te influye a la hora de cómo, o sea, la cultura de la compañía se te pega. Entonces es posible, o sea, esto no está demostrado, la gracia de esto es que son cajas negras, o sea, mejora tu precisión, la explicación la puedes interpretar como te parezca mientras te acabe cuadrando un poco. Entonces, por lo visto, si pones columnas compartidas de la compañía en la que estás, mejora, así que decidimos ponerlas. Básicamente son lo mismo que usamos aquí, número de comentarios, media de lo que se ha votado, pero ya no a nivel de usuario, sino a nivel de toda la compañía. Otro grupo, pues coger las columnas de usuarios, a nivel de usuario la columna a nivel de compañía y dividirlas. Entonces tendremos otra vez el mismo número de columnas describiendo lo mismo, pero ya no de tu compañía o de ti contigo mismo, sino de cómo te has comportado con la aplicación respecto al resto de tus colegas en la compañía. Entonces, como ya hemos visto que cada compañía es una especie de mundo, tiene mucho más sentido compararte con la gente que trabaja contigo que compararte con gente que pueda trabajar en cualquier otro lado. A lo mejor no es lo mismo en una compañía que una persona haya escrito 3 comentarios en 2 meses, porque allí en esa compañía ni el tato habla y entonces el que ha puesto 3 es el más popular de la oficina, que comparado con otra en la que todo el mundo escribe 5 por semana. Entonces, en ese caso, haber escrito 3 en 3 meses significaría que eras algo así como el asocial de la compañía. Y finalmente, digamos, social features, esto es coger la teoría de grafos, utilizar todas las herramientas que existen para asignar números a diferentes propiedades de esos grafos y utilizar esos números en columnas como si fueran propiedades que hemos extraído de la base de datos. Por ejemplo, no lo tengo aquí. Por ejemplo, medidas de centralidad. ¿Qué son centralidad? Bueno, son métricas matemáticas que te dicen cómo de en medio está un señor, cómo de bien conectado está un empleado. En este caso, te da la casualidad de que cuando dibujas los grafos con los algoritmos que tienen las librerías de Python, los de más en medio se corresponden a nodos con mayor centralidad. Así que, para que tengáis una idea, existen diferentes tipos de centralidad que te dicen cómo de bien conectado estás, cómo de mal conectado. Si quisiéramos
medidas como si quisiera ir de aquí a este señor de aquí saltando entre diferentes empleados, ¿cuántas veces pasaría por este empleado de aquí si usara el camino más corto? Pues esto es una medida de centralidad. Básicamente, lo que describen es algo así, muy cogido con pelos, cómo de popular es alguien. A mayor centralidad, de ser popular, de estar en medio, resulta que ese señor efectivamente más comentarios ha recibido, más likes, en función de cómo hayas montado el grafo, pero bueno, consigues resumir relativamente bien las interacciones sociales de un usuario utilizando pues estas medidas matemáticas de centralidad. ¿Qué más hemos usado? Bueno, hemos usado, se llaman técnicas de clustering. Es decir, si yo le paso un grafo a, si yo tengo un grafo como este, por ejemplo, y quisiera dividir mis empleados en grupos, ¿cómo lo hago? Así, de forma genérica. Bueno, pues existe una técnica que se llama non-negative matrix, matrix factorization, que lo que hace es, le pasas una matriz. ¿Sabéis lo que es un PCA? Vale, pues es un PCA para grafos. Tú le pasas la matriz que representa tu grafo, se llama la matriz de adyacencia, que es una matriz que tiene, es cuadrada y representa qué usuarios están conectados con cada uno. Por ejemplo, tendrías aquí empleado de 1 al 10 y empleados de 1 al 10. Hay un 1 o un número, en función de cómo hayas elegido conectar los grafos, representando cómo de fuerte es la conexión entre ellos dos, un 0 si no están conectados. Entonces, coges esa matriz, decides el número de componentes en la que vas a reducirla, es decir, cada componente representará un grupo diferente de empleados, y le pasas el NMF y obtendrás, pues eso, N columnas en función de las componentes que hayas elegido, con un valor, que será un valor real, que indica cómo de mucho un usuario, un empleado, pertenece a cada uno de los grupos que has decidido crear. En este caso vemos representado el primer componente del NMF, coloreado de azul a rojo. Básicamente es los más rojos, resulta que tienen un componente 1 de NMF más importante, y en azul los que menos. Lo he dibujado porque esta medida es muy abstracta, entonces así a priori no puedes decir que simboliza el que pertenezca mucho a un grupo o no. Pero bueno, así dibujado, pues te puedes hacer una pequeña idea de cómo va. Y si coges el resultado de esta factorización y la pones como feature en tu sistema de machine learning, mágicamente mejora los resultados de predicción. Esto es lo mismo, pero aquí básicamente lo que he hecho es separar umbrales. Entonces, los que tenían, fijaos, un valor más bajo, que era azul, están dibujados en azul clarito. Los que tenían un valor medio están dibujados en negro, y los que eran más rojos los he puesto en naranja. Entonces resulta que ya no solo tienes la opción, usando el NMF, de hacer diferentes componentes, sino que encima podrías coger una componente y poner umbrales y sacar de ahí tres columnas más. Entonces, si lo que te hace falta es ir sacando datos de tu base de datos e ir añadiendo columnas para que te funcione mejor tu caja negra predictiva, las técnicas de clustering tienen un potencial del copón. En función de cómo quieras montártelo para ir creando columnas nuevas, pues obtendrás mejores medidas o peores. Bueno, tienes la opción siempre de no solo número de componentes, sino también a una componente separarla en diferentes grupitos. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a pasarme un poco por el foro la parte de machine learning y explicarla más cualitativamente, que tampoco es plan. Vale. Cuando tenemos esto, básicamente lo que he hecho es, primero, filtrar el número de columnas que se van a usar, porque vamos a hacer un poco de recap, ¿vale? Cuando he hablado de grafos, teníamos grafos dirigidos, no dirigidos, en función de si se habían dado muchos likes, en función de si habían interactuado mucho, en función de si habían dado like al mismo comentario. Bueno, claro, si vais combinando cada una de estas posibilidades, te sale que tranquilamente pues puedes sacarte entre 300 y 400 columnas sin sudar mucho. Claro, si eres Google y te sobra el dinero, puedes poner las 400, ir quitando una a una, ir añadiendo y ir haciendo pruebas hasta que te cuadre y tengas un supermodelo
que funcione genial y no seas capaz de explicar muy bien cómo lo has conseguido. Pero en caso de ser pobre, te conviene sentarte y pensar un poco cómo vas a montar todo tu sistema, ¿no? Entonces, sentido común. Con un poco de buen sentido común te ahorras mogollón de pasta a la hora de hacer pruebas y mogollón de tiempo. ¿Qué tipo de features conviene sacar en los grafos? Teniendo en cuenta que tú ya tienes toda la parte de qué ha hecho un usuario con la aplicación en números, el sacar algo a partir del grafo que sea equivalente a cuántas veces ha votado un usuario tampoco te va a aportar mucha información, sino que encima te la va a dar más camuflada aquí dentro. Ejemplo, centralidad. Por ejemplo, cabe. Si usas el between net centrality, que es lo que os he dicho, cómo de en medio está un nodo en función de cómo de mucho ha interactuado con los demás usuarios, te va a servir para predecir y te va a mejorar respecto a no poner nada. Pero si pones eso, o pones una columna que indique con cuántas personas ha interactuado ese usuario y cuántos votos ha dado en total, esas dos son equivalentes a utilizar una medida de centralidad. Y encima esas dos están en plan explícito y la centralidad está como difuminada entre toda la empresa. Entonces, a la hora de meter features de atributos sociales, es una buena idea pensar qué representa esa medida matemática que estás haciendo. Si metes métricas de centralidad al tuntún, te vas a dar cuenta luego, cuando hagas postprocesado e intentes ver qué está pasando en tu sistema, que la mitad de las métricas de centralidad que se han usado, si has definido un grafo con algo que sea muy lógico, como número de likes más dislikes, va a ser exactamente lo mismo que dos columnas que tengas allí. Entonces estás primero perdiendo el tiempo, porque calcular esto tarda un ratete, si tienes 3.000 empleados, bastante lento hacerlo. Y segundo, estás añadiendo ruido. De hecho, si repites mucho métricas de centralidad con sus medidas equivalentes en análisis tradicional, lo que haces es bajar bastante el rendimiento. O sea que intentad, si algún día os da por aplicar análisis de grafos a interacciones sociales, utilizar métricas que no sean fáciles de calcular directamente sobre tu base de datos. Primero, porque es más difícil hacerlo en grafos y más lento. Y segunda, porque estás añadiendo información redundante que al final te perjudica. De ahí el que hayamos usado el non-negative matrix factorization, que, como habéis visto, es bastante difícil de poder interpretar así a priori, pero tiene la ventaja de que no puedes calcular algo equivalente a base de pico y pala sobre tu base de datos sin construir un grafo. Entonces, este tipo de métricas son las que te dan una mejora sustancial a tu sistema de clasificación. Utilizamos un sistema de clasificación que se llama GBM, Gradient Boosting, no sé qué, bueno, caja negra, que en este caso es uno de los que se aplican cuando tienes algo que no tienes ni idea de cómo modelizar, le metes un Gradient Boost y rezas para que funcione. En este caso funcionó relativamente bien. No lo optimizamos mucho porque lo que nos interesaba era no sacar un modelo predictivo muy bueno a base de hacer fuerza bruta, sino sacar algo de lo que pudiéramos interpretar algo de información útil. Es decir, si yo le pongo 50 columnas, ya no es con qué precisión vas a ser capaz de predecir si un empleado dimite o no, porque tenemos relativamente pocos empleados. Y, sinceramente, si dimites de una empresa, seguramente en lo que hayas hecho en la aplicación tendrá que ver, pero no solo dimitirás en función de lo que hayas hecho en esa aplicación. Entonces, ya sabiendo eso de entrada, de que tu set de datos no es el mejor que pueda haber, tiene mogollón de ruido y que hay factores externos que no están contabilizados en el modelo, lo que nos interesaba era ver, vale, de la información que está contenida en la aplicación, después de haberla filtrado y después de haberla procesado, de esas infinitas columnas que podemos sacar, ¿cuáles son las más importantes? ¿Qué tipo de factores influyen más a la hora de saber si alguien va a dimitir o no? Entonces, ¿qué creéis? O sea, así a ojo, si vosotros tuvierais que iros de vuestro curro, ¿qué tipo de factores creéis que son los que más influyen? Nada, va, acordaros un poco, joder, es verano y hace un calor de copón. Acabaré prontito, o sea, tengo como 4 notebooks llenos de código infumable
y puedo terminar esto en 5 minutos y pasar a preguntas, o puedo pasarme 2 horas hablando de ello. Así que, vosotros mismos. La variable castigarnos no existe. Como saque el código, ya, o sea... Pero significaría lo otro y te limito de... Venga, yo qué sé, aquí lo que tenemos. ¿Qué creéis que puede influir más? Por ejemplo, lo que se ha votado, o sea, de las features que hay en la empresa, recuerdo, lo que has votado cada día, lo que tú has comentado a los demás empleados, o cómo has votado tú, o los demás a ti, los comentarios que se hayan puesto de forma anónima. Si tuvieras que empezar por algo, a ver, levantad la mano los que creen que es encuesta. Los comentarios de forma anónima, ¿no? Porque todo lo votado. Lo que dices, lo he votado en plan encuesta. Lo que has comentado, además, incluso suponed que se pudiera estudiar el, se llama sentiment analysis, de tus comentarios. O sea, incluso eso. ¿Qué creéis que sería lo que más influye? Los comentarios que recibes. O sea, a ver, no puedes recibir un comentario porque como posteas de forma anónima, alguien no puede comentarte a ti, puede darte like o dislike, vale. Comentarios que tú das, pues no, lo que ha dicho él, lo que recibes. Resulta, si escribes la distribución de cómo han influido cada una de tus columnas en predecir lo que estabas calculando, que era si dimitirá o no un empleado, resulta que esta con 33, o sea, 3 veces más que la segunda que más influye, es la likability, el ratio de likes a interacciones totales que has recibido al postear comentarios. De todas las columnas que había y de todo lo que se podía calcular, esta es la única feature que no depende de ti mismo. O sea, tú no puedes forzar a los demás a votarte, puedes escribir cosas más o menos agradables que tengan más o menos éxito, pero de todas esta es la única que no puedes influir directamente. Sí que podrías, por ejemplo, postear más o postear menos. Resulta que sí, influye lo mucho que usas la aplicación al escribir comentarios. Relative happiness, esto de aquí es cómo votas tú respecto a cómo vota el resto de tu empresa. Entonces, si tú sueles votar más feliz que tus demás compañeros de trabajo o votas mucho menos que los demás de empleado, pues influye. El hecho de que seas el amargado de la empresa o el que anima a los demás, ¿no? Tenemos Relative Variability of Happiness, que esto es la desviación típica de los votos que has hecho tú respecto a la desviación típica de los votos de tus compañeros. Es decir, cómo de volátil eres a la hora de votar, lo que os decía antes. Si un señor o una empresa, todo el mundo vota 3 por defecto y un día alguien vota 1, eso es algo que pueda darte información sustancial a la hora de predecir si esa persona que ha votado 1 respecto a sus compañeros votando 3 va a dimitir o no. O al revés, por el otro lado. Pero bueno, más que nada, pues, tema de votos influye el hecho de que votes negativo. Porque como todo el mundo vota 3 por defecto, lo que se desvíe de allí es lo que empieza a influir de verdad. Luego tenemos aquí lo que os he dicho antes del non-negative matrix factorization, primer componente sobre el grafo de interacciones. En este caso cogí el grafo, no usé likability, usé simplemente el número de interacciones. Si usas likability también funciona igual, pero como los dos resulta que eran bastante similares, pues me quedé con este. Y finalmente, con un 1,8 respecto a 33 de la que más, lo que la gente ha votado. Tus votos en la pantalla de cómo de feliz estás hoy. Entonces, de las 1, 2, 3, 4, de las 6 features que más influyen, realmente la única en la que tú tienes control total es la 6. Todas las demás dependen o directamente de cómo te perciben los demás empleados o de... Bueno, esta también. Ah, no, esta es de company. Esta directamente ya no depende de ti tampoco, de cómo ha votado tu compañía. Vale, si tú escribes 1000 comentarios y todos tus compañeros escriben 10, ahí sí que vas a poder influirla, pero te va a costar. ¿Cómo votas tú respecto a tu compañía? ¿Cómo de volátil eres respecto a tu compañía?
features sociales de clustering sobre grafos que también se definen a nivel de compañía, ya finalmente tú aquí es donde puedes influir directamente en función de cómo votas. Pero vamos, comparado con las demás, la influencia de esta variable empieza a ser bastante pequeña. Y aquí podéis ver la distribución de lo que es la likability, función de los empleados que dimiten contra los que no. Aquí vemos empleados que no van a dimitir, cómo tienen su nivel de likes respecto a interacciones totales, y aquí los que van a dimitir. De entrada, sí que hay unos cuantos que simplemente sudan de utilizar la aplicación, entonces su ratio de likes es muy bajo. Esto lo tendremos siempre, ahí tienes un poco de ruido de gente que directamente no usa la aplicación pero no dimite. Y bueno, de cara a los que sí que dimiten, sí que se ve que esto influye muchísimo. Es decir, toda la gente que sea más odiada que querida, en plan mucho, esto es un de cero, es o que no has usado la aplicación o que cuando la has usado te han acribillado a dislikes, pues es mucho más probable que dimitas respecto a si cuando la has usado la gente te da muchos likes y es un poco popular de la oficina, que es sentido común. O sea, yo me imagino, no sé vosotros, yo no quería trabajar en un sitio donde mis compañeros, ¿cómo se dice?, no les caigo demasiado bien o no están de acuerdo con lo que escribo o con mis opiniones constantemente. Entonces, es normal que la gente que se siente en concordancia con sus compañeros esté mucho más, tenga muchas menos posibilidades de dimitir que aquella que a la que dice algo, pues todos los demás se le echan encima. Entonces, conclusiones a la hora de intentar aplicar mates de grafos y machine learning para analizar redes sociales. Primero, si lo que queremos medir es la felicidad de un empleado, las encuestas no tienen por qué ser totalmente fiables. La gente miente o la gente vota 3 por defecto a falta de querer pensar un poco y decir, bueno, lo que os he dicho antes. ¿Cómo estás hoy? Bien. Entonces, no tengas mucho en cuenta las encuestas, sí que ten en cuenta lo que era nuestro variable de cómo de probable es que te pires. Eso como indicador de felicidad de cómo estás en una empresa, el hecho de que dimitas creo que deja las cosas bastante claras. Entonces, evolucionar, usar tus encuestas para construir modelos un poco más elaborados que permitan estimar con hechos, es decir, si una persona se va a pirar de la empresa o no. Ten en cuenta que la felicidad medida en hechos, es decir, cómo de probable es que te pires de una empresa, va a depender no tanto de lo que tú hagas directamente con las encuestas que te pasen, sino en cómo tus compañeros te perciben y cómo encajas tú dentro de ese grupo. Totalmente lógico, o sea, por suerte, si nos diera algo completamente diferente tendríamos que preocuparnos de cómo hemos construido el modelo. Y finalmente, bueno, uno de cada cuatro empleados es muy probable que se acabe yendo de las compañías. Como habéis visto en el grafo de antes, que había en 3 meses un mogollón de puntos rojos, hay que saber que pasa, ya sea porque los echan, ya sea porque no están felices, pero bueno, ten en cuenta que cuando tengas un modelo no puedes esperar solo a partir de datos de una base de datos, los que no queda reflejado todos los factores que pueden influir en la felicidad de alguien, pues ten en cuenta que habrá ruido y que es importante intentar utilizar modelos de los que puedas extraer algún tipo de explicación cualitativa. Ya no solo un número a ciegas como si fuera una caja negra, sino intentar interpretarlos y ver que realmente lo que te está diciendo el modelo concuerda con el sentido común. Bueno, esto ha sido un poco la presentación a nivel cualitativo, y si tenéis alguna pregunta o queréis que os enseñe los ejemplos de cómo he montado todo este tinglado, pues bienvenidos sois. Si no, pues disfrutad del verano. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Sé que no puedes decir las compañías, pero ¿qué tipo de compañías son? ¿Son todo el mismo tipo de compañías? Vale. Hay compañías de diferentes tipos. Esto es una empresa que está en Mallorca, se llama My Happy Force, que, bueno, pues como empezó en Mallorca y es española, empezó con muchas compañías españolas, pero ahora mismo tiene bastantes que también están en inglés. Los comentarios, así a ojo, recuerdo que eran como un 60% y pico en español y el resto en inglés, y compañías hay de todo. Hay compañías relativamente pequeñas, rollo startups, como compañías
grandes y famosas, del orden de 1000 y pico de empleados cada compañía. Es que la valoración de que una persona se vaya de una compañía depende mucho de la compañía. Exacto, sí. Y de hecho, como se indica ahí en el modelo, es muy importante relacionar un empleado respecto a su compañía. Porque hay compañías que, como habéis visto, mogollón de empleados se van, tienen una tasa de admitir y despedir gente que es acojonante, tienes a lo mejor cada 3 meses el 30% de tu plantilla rotado. En cambio, tienes otras que cuidan mucho a sus empleados y cuando se va alguien de allí es un super evento y se ve venir. Ya, pero no me refiero sí. a eso, aunque tú sí que haces una comparativa sí. con dentro de la compañía, pero dependiendo del tipo de compañía a lo sí. que se dedique. Exacto. Por ejemplo, si tienes algún tipo de grandes almacenes, es muy diferente a una empresa de informáticos. Eso que te quiero decir. Entonces, sí. la valoración real de que una persona se vaya de la compañía. Sí, de hecho, hay información adicional, esto está bastante simplificado. Tienes también qué rango ocupa en qué departamento y puedes, o sea, ya no solo a nivel de compañía, sino a nivel de departamento. No es lo mismo si estudias los becarios o la gente que esos dimiten a un ritmo muy diferente que si lo que estás mirando son puestos directivos o de recursos humanos. Y sí, existen formas, aún así, como yo tengo los datos que están públicos y no sé qué tipo de empresa es, puedes buscarte la vida para, a partir de cómo interactúa la gente, intentar modelar el tipo de empresa que es. Por ejemplo, puedes mirar el ratio que tiene de gente que dimite, el hecho de cómo vota la gente también da información sobre el tipo de empresa. En empresas pequeñas que cuiden mucho a sus empleados, si dibujas los votos, puedes ver formas muy, distribuciones muy diferentes a empresas grandes en las que la gente rota mucho. De hecho, el siguiente paper que sacamos sobre esto va sobre el honeymoon effect, que es cómo afecta tu felicidad el hecho de empezar a trabajar en una empresa. Y lo que se ve es que, primero, cada empresa es un mundo, hay muchas curvas diferentes, pero si tuvieras que agregarlo todo y decir algo así en plan generalizando, la gente suele empezar bastante contenta en su curro los primeros 2 meses y luego ya no. De hecho, se veía bastante claro como que esto, justamente no tengo aquí no tengo el paper porque está en revisión y aún está un poco, pero sí, se ve las curvas como van bajando un poquito y cada vez la gente está bastante más amargada hasta que al final se pira. En función del tiempo que lleves en la empresa, puedes deducir bastante. En este caso no contabilizamos eso, porque teníamos otras columnas que eran equivalentes, un poco más desmenuzadas, entonces no usamos eso directamente, pero algo que sí influía. No estaba la 6, o mejor estaba la 7 o la 8, pero sí.